Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, mi Alex? Aquí andamos, recién prendo stream, apa. Se me hizo tardecillo. No hay falla. Igual también, yo creí que no alcanzaba a llegar, pero ya me morí, así que no hay pedo. ¿En qué andabas? Hicieron un UHC, ¿y sabes qué es? No. ¿Qué sabes? Pues yo, a ver, gané un desafío, güey. Gané un desafío de Fortnite hace unos días. Opas. ¿Tú también, opas, no? Yo también. Algo bien. Oye, pero tú eres acá bien trejardón, güey. No, yo soy acá más táctico. O sea, me escondo. No mames. Pero tú también lo juegas bastante, ¿no? El Fortnite. Sí, me gusta mucho. Oye, ¿viste que van a meter a la mamá increíble? Ah, sí, a la mamá increíble. Sí, la mamá increíble, sé que va a estar chido. Hay que poner castigos. Un huevo nos podríamos jugar. Sale. A ver, chicos, si perdemos nos comemos un huevo. Pero a las tres partidas, ¿no? Si a las tres perdemos. Ah, no... sí. Sí, a huevo. Está bien. Oye, te voy a preguntar, ¿tú tienes acá historias de cuando ibas a la escuela o todavía ibas a la escuela? Historias, pues sí, pero tengo bien raras luego. A ver, cuéntatelo. No, tú no mames, viviste un chingo de cosas. Sí, güey. Yo no me acuerdo, pues, pero... No, espérame, porque me van a romper mi fundillito hermoso. Dale. ¿Te han asaltado alguna vez? No, eso nunca, pero ¿sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Que aquí en mi ciudad, pues, es como... Es muy peligrosa, pues. Sí es peligrosa, pero pues ya a mí nunca me ha pasado esa madre. Pero sí me robaron una vez. No mames, ¿cómo así? Se robaron mi mochila, pues. ¿Y no traías nada importante o leve? Que déjate, platico. Fue hace como 2 años. Era época para hacer la cartilla militar, ¿no? Sí. Pues acá me obligaron a hacerla, pues como que de ley la hiciera, pues. Y ya me hicieron hacerla y me hicieron sacar la foto, pero yo dije, la chile, yo no me quiero rapar, porque yo traía una melena bien preciosa en esos entonces y me tenía que rapar con la del 2. Yo dije, madres. Y lo que hice fue que me tomé una foto aquí en mi casa con Isel. Claro. Y me la edité. ¡No mames! Me tiró un putazote. Ay, güey, baby girl, no te apures. Ajá, tú cuéntame. La edité para verme acá, según yo, pelón, pues. Con el filtro de TikTok. No, o sea, la edité en Photoshop. Agarré la imagen de un güey pelón de Google y la recorté. Y como las fotos eran en filtro blanco y negro, pues todavía podía simularle pues algunos fallos, ¿no? Que tenían. Pero ya, ¿no? Ahí estaba. Y me la edité. Le dije, porque yo cuando me regresaba de la prepa, yo seguía en prepa en ese entonces. Sí, güey. Me regresaba de la prepa, me regresaba con una amiga que traía carro, ¿no? Íbamos como 4 cabrones ahí en el carro. Y le dije, hey, pues ¿qué crees? Bájame acá en el Office Depot para sacarle unas impresiones a mis fotos. Que va, ¿no? Y ya resulta que pusimos las mochilas en la cajuela de ella. Justo cuando nos bajamos y en lo que tardamos en que me sacaran las copias de mis fotos, llegamos, ¿no? O sea, me las sacaron, regresamos y nos subimos al carro, ¿no? O sea, sí, normal. Sí. Y ya, pues, pasábamos a la casa de la primera para dejarla. Y en el momento de que se baja y va por su mochila, no estaba. Nos dice... ¡Ah, no están las mochilas! ¡No! Y yo le dije, ¡ah, cabrón! Y está mamando, ¿no? Está de sangrona, nada más anda echando chiste, pues. Pero no, nos bajamos. Y resulta que, pues, quién sabe cómo, con qué habilidad. Pero sí, nos abrieron la cajuela del carro, no nos dimos cuenta. Ya no teníamos nuestras mochilas. ¡Qué mamada, güey! Lo peor de todo es que ni siquiera, para lo que me bajé, pues, a sacar las impresiones, no sirvió. Fue en vano, ¿no? Es un formato específico, ¿sabes? No me recibieron esas madres. Y aquí tienen como asociaciones con centros fotográficos para... Que te saques la foto. Para que te saques la foto. Y así me pasó, pues ni siquiera sirvió lo que hice. No mames, güey. Bueno, no sé si tú de niño eras de los que salía y siempre llevabas como un juguete contigo. Ajá, sí, güey. Bueno, pues más o menos así. Me acuerdo que habíamos ido a ver una tía a Veracruz. Y yo llevaba mi mochilita, güey. Me acuerdo que era de... Era una mochila que no tenía ni caricatura. Era una mochilita normal, así, seria, pues. Pero adentro tenía de que mi Max Steel, un Power Ranger, así juguetillos. Fuimos a ver a mi tía, regresamos y nos quedamos, regresaron en el hotel. Y yo me quedé en el coche y mi papá me dice, oye, cualquier cosa gritas. Y yo de, ah, sí. Y hacía un chingo de calor y dije, puta madre, pues mejor me bajo y los alcanzo. Me bajé y como los veía a lo lejos, dije, ah, pues voy con ellos. Pero dejé mis cosas adentro. Me bajé a donde estaban ellos en la recepción. Y de la nada, justamente cuando voy entrando, le digo, papá. Y mi papá, ¡ey! ¿Qué te pasa? Y yo pensé que me lo gritaba a mí. Cuando veo un cabrón, le di un cristalazo al coche. Se llevó la mochila con mis cosas pensando que era, pues, algo importante. Y además rompió el cristal y se fue, güey. Yo de, ¡ey! ¡No mames! Pues yo estoy bien chiquito, güey. Me eché a llorar. Yo dije, no. Pero yo sí me sentí bien mal, güey. Y mi papá de, ¿tú por qué lloras? A ti no te rompieron la ventana del coche. Yo actualmente veo muchos videos, pero de YouTube naranja. Eso no hay pierde. No. Ay, tienes minita, ¿verdad? Sí, yo tengo minita. Claro, no, entonces no. No traen con queso las quecas, ¿eh? ¿Por qué construye tan rápido? Mi cabeza no lo procesa. ¡Ay, güey, mi mente! ¡Ay, cómo se llama! Papeado. Lo quebraste, güey. Y, güey. Como un asesino y demás sobrevivientes. ¿Llegaste a jugar viernes 13? Sí. ¡Ganamos! ¡Ah, ¡Gol! Cabrón, ganamos! Te dije que estamos cabrones. Hay uno que está weak. Está nadita. Y el otro es un Deadpool, ¿eh?
Si no, holdala y deja que me cobran, pero si no mames, está aquí. No mames. Un putazo. Ahí llevamos una perdida, ¿no? Una perdida, faltando un huevazo. Claro. Y llega y me dice, no mames, ayúdame mucho ya. Hay pedos, hay voz. No, ya valió verga. No, también traigan estos güeyes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dan de comer? Pero sí me acuerdo verga, que ya nos deletearon. ¿Qué rollo? No, es que están bien traigan, güey. ¡Ah! ¡Me flanquea! ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo? La verga, güey. 400 situado. X6 bits. ¡Ay, hijo de puta! ¡Montoya, ayúdame! No, ya, F, güey. Tú puedes. Con la esa de Walmart Chin, güey. ¡Sí se puede, vamos! ¡Sí se puede! ¡No! ¡No, mamá, güey! ¡Tan chido, güey! ¡Virga! ¡Valiendo madre, güey! ¡Voy preparando el huevito, güey! ¡Voy! Ah, pero ¿cómo lo parto así ya, no? Lo parto así. Yo ya lo tengo que ir. Sí, pártelo y échalo. Mira, quedó. El cascarón todo. ¡Y no, güey, casco! Tú dices, a la de tres. A la de tres, ¿eh? Dale. Una. ¿Dos? Dos, tres. Y se siente acá bien raro. No, güey, ya sí estoy bien acostumbrado, güey. Sí, te vas a acostumbrar el huevo al montón. Estaba acostumbrado a tragar huevo. Yo tengo una historia de mi hermanito. Mi hermanito, uh-huh, a los 3, 4 años, recuerdo que íbamos a comer a un restaurante. Mi papá se paró a borde de carretera. Me bajé yo con él, nos sentamos y faltaba mi hermano y mi mamá. Yo me senté con mi papá, estábamos a punto de pedir y de la nada vemos cómo mi hermano chiquito en pañales se baja, se pone en la entrada del restaurante y yo de, ahí viene mi hermano, ahí viene Richie, se llama. Y yo veo que este cabrón se para en la entrada y se queda así. Y yo lo vi y todo en cámara lenta. Yo de, ¡no! ¡No lo hagas! Y mi papá, ¡ya valió verga! Hermano, y Rich así con una cara de que soy un hijo de puta. Así, güey, en la entrada del restaurante, perro. Y toda la gente así viendo. Rich así de... Se cagó enfrente de la entrada, perro. Mi papá y yo nos salimos por la parte de atrás a la chingada. Y la que fue a recoger eso fue a mi mamá. Sí, fue como de, no. Es tu hijo, tú hazte cargo, ¿no? Sí, güey, no mames, qué pinche vergüenza. Ah, la verga, no, guácala. Sí, güey. ¿Tú no tienes hermano ni nada? Sí, tengo, todos son medios hermanos. O sea, son de... Por ejemplo, con el que más conviví, que es mi carnal, aquí le decimos el chaquetitas al güey. ¿Chaquetitas? Tengo uno igual. Verga, no, yo tengo un hermano que el hijo de puta fue un table cuando era niño. No, es que nosotros vivíamos a borde de carretera y era como que en una esquina vivíamos nosotros, después había como una tienda de regalos, una pollería y al final había como un bar. En el día era bar, en la noche era pues chichero, güey, un putero. Y güey, me acuerdo que mi hermano era el típico niño cuando se peleaba con mi mamá o se enojaba, hacía su berrinche, agarró una mochila, metía todos sus juguetitos y se salía a la chingada, güey. Pero un día sí se mamó, se salió como media hora. Y me acuerdo que mi mamá me dice, órale, vete a buscar a tu hermano. Y yo de, ¿yo por qué? Vete a buscar a tu hermano. Y yo de, pues ya, ni pedo, ¿no? Pues tocó el más pendejo. Y güey, salí, busqué en la tienda de regalos. No, aquí no está. En la pollería, no, tampoco. Pues ahí voy al bar, güey. Eran como a las 9 de la mañana, me acuerdo. Voy y pregunto, buena, yo sí sabía lo que era. Andaba bien apenado, ¿no? De que, buena, ¿no han visto un niño como de este vuelo? Así, pelo así como de coco. Richie, aquí está. Yo de, ¿cómo que sabe su nombre, güey? Ya lo conozco. Sí, güey, le dieron al putazo. Allí estaba el hijo de puta sentado en un banquito así, chingándose un sándwich y un juguito, perro. Yo de, no mames, Richie. No, güey, eres cliente VIP, güey. No mames. Sí, güey. Ya es frecuente. Ahí estaba el hijo de puta. Ahí está en la mesa de siempre. Sí, en donde siempre, ahí pásale. Ahí estaba el güey. Y pues ahí, güey, como de, no, pues vámonos, pero te va a romper la madre mi mamá. Y güey, sí, mi mamá luego, oye, discúlpeme, pobrecito, qué vergüenza. Y las chicas, no, son bien buena onda el niño, siempre viene. Me acuerdo que una vez en la primaria estábamos en el baño y estábamos viendo con unos cuates y no sé por qué nos enseñamos la pilinga. Güey, a mí me pasó algo bien asqueroso, güey. Yo nunca tuve
Xbox propio, güey, hasta que ya fui más grande, güey. Yo iba a rentar ahí, güey, a los locales. Me acuerdo que cerca de mi casa había un local y creo que el vato se llamaba Hugo. El vato que nos echaba paro porque cobraba y yo no tenía dinero. Le decimos, hey, güey, dame media hora gratis, güey, ándale. El vato, sí, sí, pásale. Llegamos al local, estábamos jugando FIFA. Tranqui, ¿no? Jugando ahí en chinga. Creo que el FIFA 15. Y en eso llegan unos vatos y se sientan al lado de nosotros. Y de la nada, un güey le dice al otro, oye, si me la paras, te enseño mi verga. Y yo de... Richie, ¿escuchaste eso? Y Richie, sí, no mames, que le va a enseñar su verga. Amigo, estábamos jugando y de la nada, así un pinche hedor, así, el pinche tufo apenas apestoso. Así me perforó los ladrillos. No, guácala, güey, guácala. Volteo, perro, y el cabrón así de, mira, aquí está, enseñándosela a su compa. Yo de, no, guárdatela, amigo, guárdatela, qué asco. Así, güey, pero así de que todo el ciber se llenó de olor así de su pene, güey. No, qué puto asco. Sí, estuvo bien asqueroso, la neta. No estuvo chido. Lávense bien la pinga, la verga. Sí, güey, no. Hay gente que no se la sabe lavar, ¿eh? Jabón neutro y agüita. Jabón neutro. No, pues que espérate, güey. Pues es que resulta que yo en ese entonces yo iba a ayudar al fútbol en las tardes y ya me llevaba a las clases. Ajá. Y antes de llevarme, me llevaba como a las 4, ya se echaba una pestaña, yo regresaba de la uni y me acostaba así, ¿no? No sé por qué, según yo en mi lógica, agarré una maña por esas épocas. Si me la chaqueteo con la puerta abierta, escucho si vienen y paro. O sea, es como de que escucho más si vienen, ¿sabes? No sé por qué agarré esa lógica y decía, ok, se me hace coherente de que los voy a escuchar. No me van a cachar, soy rápido. ¿Sí? Yo estaba ahí y estaban hasta en calzones yo. No mames, güey. Y me acuerdo que ahí empecé, ¿no? Taca. Pero tenías un video puesto o pura imaginación, padre. No, pura imagination. Ay, ah, hijo de puta, sí, ¿eh? Sí, güey, acá puro. God, talento. God. Y estaba así y se para la verga y nada más veo cómo se asoma. Y ahí se güey un chinga, ay, que no la escondo, ¿no? Ajá. Y ahí dice, ya casi nos vamos. Ya se termina. No, güey, ya. Ya. Ya, apúrale, güey. Ya, papito. No, güey, y estaba así, y se asoma y según yo me la guardé bien rápido, y ya se va, yo dije, a huevo, no me cachó, y se regresa y se asoma, me dice, te estás masturbando, ¿eh? Yo, no. ¿Cómo que no, mira? No, tus manos huelen a marisco. Y dice, no, mamá, estaba haciendo ejercicio. Pap, 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 pap,